noches. Queremos darte la bienvenida al Jueves de Avivamiento. Estamos convencidos que el Espíritu Santo quiere tener una palabra de bendición y de inspiración para tu vida en este día. Así que ahí donde estás, deja cualquier cosa que pueda estar distrayéndote y dispone tu corazón para recibir una palabra fresca y poderosa de parte de Dios.
Hola, amada familia, amada iglesia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero hablarles esto que es un mensaje que Dios puso en mi corazón, que es un mensaje de activación para el avivamiento que está a la puerta de nuestros corazones. Este es un mensaje para aquellas personas que en estos tiempos le está costando orar, que le está costando leer la Biblia, que le está costando tener esta intimidad con Dios. Hay veces que Dios nos hace pasar por un capítulo de nuestra vida donde nos tiene que hacer fuertes antes de hacernos felices. Déjame decirte esto, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Y este es un tiempo clave para llenarnos del amor de Dios, porque dice la palabra que el amor de muchos se va a enfriar en los últimos tiempos y nosotros tenemos que estar ardiendo de amor por Jesús. Ahí en Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Tenemos que apasionarnos por el reino de Dios, porque en el reino de Dios no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay cadenas. Y Dios quiere que el reino se manifieste en la tierra y nosotros somos los que tenemos que orar y clamar para que el reino se manifieste en la tierra. ¿Y cómo nos tenemos que apasionar por el reino? Bueno, sin rey no hay reino. Este es un llamado global para toda la iglesia, apasionarnos por la persona de Jesús, para que el reino se establezca en cada habitación, en cada casa y en cada barrio y cada país. Tenemos que apasionarnos por lo que nuestro Dios se apasiona. Dice la palabra en 1 Corintios 1:9, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Dios es fiel y nos dio libre acceso para tener intimidad profunda y constante con la persona de Jesús. ¿Por qué tenemos que tener intimidad? Bueno, la intimidad es la que nos llena del amor de Dios. Y cuando somos llenos de este amor de Dios, ahí podemos responder. Dice ahí en 1 Corintios 1:13, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Iglesia, tenemos que dejar la división y buscar la perfecta unidad y el perfecto vínculo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos conecta con el Padre y que nos conecta con Jesús. Tengamos intimidad con el Espíritu Santo, amiguémonos del Espíritu Santo. Dice ahí en 1 Corintios 1, 17-18, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Cuando somos llenos del amor de Cristo, no podemos hacer más que responder ese amor y obedecer su palabra y transformar al mundo con el Evangelio que apunta a Jesús. Tenemos que dejar de llenarnos de las noticias de este mundo para llenarnos de Jesús y que el mundo lo pueda conocer a través nuestro. Dios te bendiga. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a este jueves de avivamiento, tremendos tres minutos, tremenda la adoración, las canciones al Señor. Y hoy tenemos un jueves de avivamiento muy especial. El Señor está hablando a su iglesia. Es verdad que vivimos tiempos muy complejos. Estamos todos muy preocupados por la añadidura de Dios, la añadidura de salud, la añadidura en lo emocional, la añadidura en lo económico. Sin embargo, dice la Escritura en Mateo 6, versículo 33, más bien busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, lo que necesitamos para la vida, nos va a ser añadido. Y hoy, queridos hermanos, el Señor está hablando a su iglesia. Está hablándonos para que busquemos primero y estemos enfocados en su reino, para que todo lo demás nos pueda ser añadido. El último domingo de agosto, el último domingo de agosto, el Señor me dio una palabra que está ahí en nuestro canal de YouTube, perseguidos y dispersos. Esa ha sido una palabra de rompimiento, una palabra que nos va a guiar a lo largo de lo que resta este año. Y en esa escritura dice la Biblia que en un momento hubo un rompimiento y toda la iglesia que estaba en Jerusalén fue dispersada. Fue perseguida. Ellos se fueron a otras ciudades. Hubo una gran persecución contra la iglesia, incluso a otras naciones. Pero dice la Escritura en Hechos capítulo 8 que todos los que fueron dispersados predicaban la palabra. Y esto es lo que el Señor nos está llamando a hacer, a predicar la palabra, a compartir
el Evangelio de Jesucristo. La diferencia que nosotros tenemos con aquella iglesia primitiva es que nosotros hemos sido dispersados, pero estamos en nuestras casas. No tuvimos que mudarnos de ciudad ni de nación. Fuimos perseguidos y dispersados por este virus, cerrados los templos, pero estamos en nuestras casas. Dios está hablando a la Argentina. Dios está hablando a cientos de pastores, de cientos de iglesias a lo largo y a lo ancho de nuestra nación, en toda Latinoamérica, en un mover evangelístico sin precedentes en este tiempo. El Señor está trayendo una palabra de dirección a su iglesia. Y es por eso que fui contactado por otros referentes a nivel nacional para poder sumarnos a esta movida. Mirá, lo que vamos a ver hoy es un video, un extracto del programa que se emitió este lunes pasado por Canal Luz a las 9 de la noche. Se llama Eclesia en todo lugar. Un mover nacional y toda Latinoamérica juntos para poder encender 1 millón de hogares con la luz de Jesucristo, para dar testimonio de la gracia, del poder y del Evangelio de Jesucristo. Vamos a escuchar ahora al pastor Edgardo Silvoso. Realmente he tenido el privilegio de conocerlo personalmente, de tomar algunos cursos con él. Tengo muchos de sus libros, libros sobre evangelismo, libros sobre guerra espiritual. Realmente un hombre de Dios que es el fundador y el director de Evangelismo de Cosecha. Él ha estado en múltiples movidas evangelísticas. Desde los 13 años que conoció al Señor, dedicó toda su vida a evangelizar. Incluso en tiempos de gran prueba, de gran enfermedad, enfermedad que lo ha tenido postrado quizá por muchos años. Sin embargo, este hombre con ese fuego evangelístico se levantó en fe y pudo trascender las fronteras de la Argentina y llegar a muchísimos lugares. Él nos va a estar trayendo en este día 2 temas. El primero es cómo cambiar el clima espiritual de una ciudad a la manera de Jesús. Cómo Jesús, con sus discípulos, cambió el clima espiritual en su ciudad. Y en una segunda parte, él nos va a estar hablando de lo que es la iglesia. En el original, en el griego, la palabra iglesia es la palabra eclesía. Y la palabra eclesía no estaba conectada a un significado religioso en aquel tiempo en el Imperio Romano, sino que la palabra eclesía está conectada a un lenguaje secular. Es algo de la vida, del mercado, no estaba conectada a la religión. Y el Señor tomó esa palabra y le dio un nuevo significado para lo que hoy nosotros somos, la iglesia. Así que presta atención, toma nota, abrí tu corazón y deja que el Espíritu Santo te esté inspirando en esta noche, porque es palabra que el Señor trajo a Tierra de Avivamiento y es la misma palabra que el Señor está trayendo a todos los hogares de esta amada nación y de toda Latinoamérica, para que estemos todos predicando el Evangelio de Jesucristo. El Señor te bendiga. Apóstoles, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿Por qué? Porque aunque Jesús estaba haciendo milagros, aunque la gente se sanaba, aunque la gente lo seguía, los demonios controlaban el clima espiritual. A tal punto que en el capítulo 9 Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes no saben de qué espíritu son. Y este es el punto más bajo emocional en el ministerio de Jesús. Pero miren qué pasa. Del capítulo 10 en adelante hasta el capítulo 24, el clima espiritual cambió totalmente. Hermanos, hermanas, fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cambió tanto que del capítulo 10... Jesús se regocija en el Espíritu y le dice: te alabo, Padre, porque lo que hasta ahora estaba en el cielo, ahora está ocurriendo en la tierra. ¿Qué estaba ocurriendo? Los demonios se sujetaban a los discípulos. Amigos, amigas, hermanos, pastores, prepárense porque la palabra de Dios va a inspirar fe para que podamos tener autoridad sobre los demonios
no solo en nuestra casa, sino en nuestro barrio, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Podemos vivir en el capítulo 9 o en el capítulo 11, pero la bisagra es el capítulo 10. ¿Qué pasó en el capítulo 10? Los 70 volvieron con gozo, diciendo: aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Eso era muy importante, porque recuerden que en el capítulo 9 un demonio le ganó por goleada a los apóstoles. Y ahora 70 vuelven diciendo: todos los demonios se nos sujetan. Y Jesús dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio, de la gloria de Cristo. Hermanos, lo que está ocurriendo, los robos, las muertes, los tiroteos, las estafas, las mentiras, todo lo que está ocurriendo, sí, la gente lo hace, pero es el diablo que los ha cegado. ¿Cuál es la solución? La solución es la que Dios le dio a Pablo: yo te envío para que le abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Dios nos manda abrir los ojos de los inconversos. Y ellos fueron, y dice Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Queridos amigos y amigas, hay principados y potestades sobre la política, sobre el gobierno, sobre la educación, pero la palabra de Dios dice que pueden caer como cayeron en el capítulo 10. Y vamos a ver ahora cómo sucedió esto. Muy sencillo. La clave fue el desplazamiento al lugar correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Después de esto, Jesús designó a 70 y los envió de dos en dos, delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. ¿Quieres que Jesús venga a tu barrio? Claro que sí. ¿Quieres que Jesús venga al gobierno? Claro que sí. ¿Quieres que Jesús venga al mercado? Claro que sí. No ores para que Él venga. Ve adelante de Él. Ve adelante de Él. Hermanos, en este momento hay lobos por todos lados. Pero Jesús dice: ustedes son corderos y yo los envío en medio de lobos. ¿Para hacer qué cosa? Cuatro pasos. Escuchen bien. El primero de ellos, número uno: bendecir y no maldecir. Es tan fácil en este momento enojarnos y hablar mal y maldecir a la gente que el diablo está usando. Pero Jesús dice: bendecir. Segundo, tener comunión, comer y beber con ellos. Hoy no podemos hacer eso, pero podemos mandar un WhatsApp, podemos mandar un plato de comida, podemos mandar una bendición. Primero, bendecimos. Segundo, tenemos comunión. Tercero, les ministramos a sus necesidades. Y cuarto lugar, proclamamos: el reino de Dios ha venido. Miren lo que está en pantalla. Él les dijo: bendigan, tengan comunión, ministrenles a los lobos y recién entonces prediquen. Y ellos hicieron eso. Y Satanás cayó del cielo como un rayo. Y hermanos queridos, en este momento hay principados y potestades que están aprovechándose de la pandemia, de la crisis económica, de todo lo que está ocurriendo, pero en este momento la iglesia se va a levantar y vamos a bendecir y no maldecir, vamos a ministrar como contaba el pastor Calvini, como contaba el pastor Ledesma, vamos a hacer que la gente sienta el olor a Dios que hay en nosotros. El secreto para cambiar el clima espiritual es: toda la nación está pendiente, deseando que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Jesús dijo: los pacificadores son los hijos de Dios.
son los que arreglan lo que está roto. Y cuando hacemos eso, ellos nos reconocen. Lo que contaba el pastor Caldini, el Canal 3 creyó que veía una verdulería, pero cuando paró, vio a una hija de Dios que estaba levantando a Jesucristo allí en la ciudad, en la nación. Y cuando levantamos a Jesucristo, Satanás cae y todos sus demonios se sujetan a la iglesia. Y ahora la iglesia puede desmantelar esa estructura satánica, porque Jesús dijo: os doy autoridad para pisotear sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuándo se puede decir que una ciudad o una nación ha sido transformada? Cuando cada oveja tiene un pastor. Quiero que pienses sobre esto. Cada persona en tu barrio, aunque no sepan que vos sos su pastor, son tus ovejas. Y por eso hoy con el pastor Jorge y el pastor Norberto queremos animarte, primero, a que te dediques como una extensión de la iglesia, bajo la cobertura de tu pastor. Segundo, que dediques tu casa como un templo. Y tercero, que adoptes a los perdidos y digas: son mis ovejas. Número dos, cuando cada oveja sabe que tiene un pastor, la gente que fue a esa verdulería, de repente se encontró que había alguien que les estaba ministrando. Gastón Bader y Graciela en Mar del Plata me contaban cómo ellos, junto con otros, ministran a más de 2.000 personas que vienen a recibir comida material, espiritual, y que los consideran sus pastores en la calle. Pero el tercer nivel, yendo para arriba, es cuando el clima espiritual empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos llevando la presencia de Cristo a través de palabras de bendición, actos de ayuda, y ahí cambia el clima espiritual. Y el punto final, y acá es donde apuntamos, cuando el reino de Dios llega a tu ciudad y la transforma. Por eso, hermanos, en este contexto, queremos comisionar a cada miembro de la iglesia a que tome tres pasos. El primero es: yo soy la iglesia. Uno va a una reunión de iglesia, pero somos la iglesia. Y cuando dos miembros de la iglesia se convocan, invitan a la presencia de Jesús y Él viene. Mi esposa Ruby y yo lo hicimos en casa. Acá tampoco se puede salir. Y entonces abrimos la puerta, Apocalipsis 3:20. Le dimos la bienvenida a Jesús. Le dijimos: esta es tu casa, quédate a comer, desayuno, almuerzo, cena, tomada de mate, acostado. Él está en todo momento, en toda la casa. Ese es el primer paso al que queremos invitarlos. El segundo es dedicar el hogar como un templo. Cuando uno va a la reunión el día domingo, va al templo, pero el templo no es la iglesia es la gente, ¿verdad? Entonces vamos al templo, pero somos la iglesia. Ahora queremos que cada miembro de esta iglesia dedique su casa como un templo. Y en tercer lugar, ahora que el Señor está en medio nuestro, que adoptemos a nuestros vecinos y comencemos a bendecirlos ricamente. ¿Cuándo Jesús introdujo la iglesia? Habló dos veces de la iglesia y más de 60 veces del reino. Y al reino lo equiparó con levadura, con luz, con agua y con sal. Es decir, que estas son dos caras de la misma moneda. De un lado está la iglesia, del otro lado está el reino. La levadura, que no se pone en la masa, no leuda. La luz, que es bloqueada, produce oscuridad. El agua que no corre se pudre y la sal en el salero no sala. Esto nos habla
profundamente que la Iglesia tiene que involucrarse en la sociedad, que lo que tenemos adentro de las cuatro paredes, domingo tras domingo, que es tan poderoso, es levadura, es sal, es agua, es luz, y que tenemos que encontrar la manera de colocarlo en la sociedad. Y por eso que, con el mayor respeto hacia la Iglesia, quiero recordarles que en la Biblia nadie va a la Iglesia. Los creyentes eran la Iglesia e iban a una reunión de la Iglesia. Y cuando terminaba esa reunión, llevaban la Iglesia a donde estaban las puertas del infierno. Lo hicieron de tal manera que uno hace la pregunta: ¿cómo se compara la Iglesia de hoy en día con la Iglesia en el Nuevo Testamento? Miren los resultados. Dice que eran miembros fieles y dedicados a las enseñanzas de sus líderes. Había gran prosperidad material y corporativa que satisfacía las necesidades adentro y afuera de las cuatro paredes. Había un crecimiento numérico diario. Dice la palabra, y el Señor añadía cada día a la Iglesia. Había gran favor con los de afuera, especialmente con gente en el gobierno que se daba cuenta que sin la Iglesia no podía gobernar. Y sobre todo había grandes señales, prodigios y maravillas en la arena pública. Así era la Iglesia primitiva. La Iglesia, la Eclesía en el Nuevo Testamento, era más eficiente socialmente, porque consistía de gente y no de edificios. No fue hasta que Constantino echó a los sacerdotes paganos y les dio los templos a los pastores en Roma que el templo era tan central. La Iglesia era vibrante y creciente 24 horas al día, 7 días a la semana. Una gran capacidad imparable de extensión. Establecía la agenda para la sociedad en vez de ser un rubro más en la agenda social. Con el total respeto hacia la Iglesia, hago esta pregunta: ¿por qué tan bajo impacto y relevancia social frente al creciente caos mundial? Nos están imponiendo leyes impías, hay corrupción por todos lados. ¿Por qué tan bajo impacto? ¿Podrá ser que hemos confinado a cuatro paredes una vez por semana lo que está destinado a operar 24 horas al día, 7 días a la semana, en toda la ciudad, en el mercado? Claro que sí. Si la Iglesia es tan importante, y lo es, no me malentiendan, ¿por qué Jesús la mencionó dos veces únicamente? ¿Y por qué no hay un mandamiento o instrucciones en el Nuevo Testamento acerca de cómo plantar iglesias? Porque es importantísimo. ¿Por qué? El intrigante silencio de Jesús en las Escrituras me llevó a estudiarlo, y allí me di cuenta que cuando Jesús presentó la Eclesía, su intención desde el principio fue apropiarse de un concepto secular existente para impregnarlo con el ADN de su reino. Es decir, quitarle al diablo una gran arma. Para entender esto, tenemos que ver el génesis de la Eclesía. En la palabra de Dios leemos que en Mateo 16, Jesús va a Cesarea de Filipo. En esa ciudad era la capital del espiritismo en Israel. Todas las obras de maldad demoníacas surgían de allí. Jesús llega y hay una gran roca. Y al pie de esa roca hay cuatro templos. El templo al dios griego Zeus, que es el capo de todos los dioses griegos, el templo al dios César para honrar al gobierno, el templo al dios Pan,
P-A-N, de donde surge la palabra pánico y pandemonio, porque este Dios era mitad chivo y mitad ser humano, atraía a la gente con la música, los volvía locos y los mataba. Y estaba el templo a las puertas del infierno. Sí, era una cueva en la montaña donde se ofrecían sacrificios de animales y aún sacrificios humanos. Y ahora Jesús está mirando a la gran roca y está mirando a cuatro templos, cuatro edificios. Y él dice, sobre esta roca yo voy a edificar no un edificio, voy a edificar una eclesía. Eclesía quiere decir asamblea, un grupo de gente. Y cuando yo coloque mi gente sobre esta roca, las puertas del infierno no prevalecerán. Y acto seguido le dice a Pedro, y a ti te daré, que también a nosotros, las llaves del reino de los cielos. En el contexto habla de las puertas del infierno y le da las llaves del reino. ¿Por qué? Porque cuando Jesús descendió a lo profundo, Él dijo, yo soy Alfa y Omega, yo soy el que estaba muerto y hoy estoy vivo, y tengo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. Él le cambió el nombre a las llaves del reino para que ahora la iglesia, vaya donde están las llaves del infierno en la ciudad y las abra o las cierre para ejercer autoridad. Y lo que esto significa, mi amigo, es que al diablo le quedaron puertas que eran de él y que él no las puede ni abrir ni cerrar. Para entender mejor esto, hay que recordar que había tres instituciones importantes en los días de Jesús sobre la tierra. Número uno, el templo. Número dos, la sinagoga. Número tres, la eclesía. El templo era un lugar religioso donde el pueblo se encontraba con los representantes de Dios para que ellos les ministraran. La sinagoga era otro lugar religioso donde el pueblo se reunía para leer las escrituras, para orar y para tener comunión. Pero la eclesía no la inventó Jesús. La palabra traducida iglesia la inventaron los griegos. Recuerden sus lecciones de historia en la secundaria. Las ciudades, estados de los griegos eran gobernadas por una asamblea, por una eclesía. Y esa era una institución secular ya existente porque los romanos copiaron la eclesía griega y se apoderaron de ella. Y la eclesía en el Imperio Romano eran personas enviadas por el emperador con autoridad, sobrevedores es la palabra, para hacer cumplir la voluntad del emperador. Y la tarea de este grupo, de esta asamblea, de esta eclesía, este grupo era impregnar la región con la cultura de Roma para que la voluntad de Roma se hiciera allí. Por eso es muy importante destacar que Jesús no dijo, edificaré mi templo. Él podría haber dicho, le voy a restaurar la gloria anterior, mejor que Salomón y los reyes como la reina de Seba van a venir. No, él no dijo, edificaré mi templo. Él no dijo, edificaré mi sinagoga o una red de sinagogas en todo el mundo para que una vez a la semana la gente vaya ahí y lean la Biblia acerca de mí y se convierta. No, él dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi eclesía, yo edificaré gente. ¿Y saben lo que eso significa? Que cuando uno lee en la Biblia, yo edificaré mi iglesia, Él está diciendo, yo te edificaré a ti. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, cuando subes al ómnibus, cuando vas en tu automóvil, cuando vas a la plaza, mayor es el que está en ti
que el que está en el mundo. Jesús no tuvo que hablar de la iglesia más que dos veces, porque cuando la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, escuchaba la palabra iglesia, inmediatamente la relacionaba con una institución secular establecida en el mercado, excepto que la nueva eclesía era la eclesía del Señor Jesús. En otras palabras, Jesús dijo, ya existe una eclesía secular, que son las puertas del infierno, pero yo estoy estableciendo una nueva eclesía, y cuando la mía y la del diablo se encuentre, la mía triunfará, ganará por goleada. Ya hay eclesías en nuestras ciudades. Una comisaría es una eclesía, tiene una forma de gobierno. Una escuela es una eclesía, una empresa es una eclesía, una oficina del gobierno es una eclesía. Lo que tenemos que hacer, los que trabajamos allí, los que vamos allí por trámite, tenemos que llevar la levadura del reino e impregnarla para que cambie. No solo él se apoderó de una institución secular, la eclesía, que servía al emperador y la invistió con el ADN del reino de Dios, sino que se apoderó de algo que se llamaba el conventus romanorum. ¿Qué era esto? En el Imperio Romano, cuando dos o tres ciudadanos romanos se encontraban, el poder y la autoridad del emperador estaba en medio de ellos. Eso es exactamente lo que Jesús dijo: donde dos o tres de ustedes se juntan, yo estoy en medio de ustedes y todo lo que pidieres será dado. Él también se apropió del oficio de apóstol. Hoy cuando usamos la palabra apóstol, la usamos religiosamente, pero en tiempos bíblicos el apóstol era un término secular. Porque cuando Roma conquistaba un nuevo territorio, quería que ese territorio se pareciera a Roma. Por eso cuando uno estudia historia, ve que tenía un anfiteatro, tenían esto, tenían aquello, como Roma. Entonces, ¿qué hacían? Colocaban materiales en una flota de barcos con constructores que iban a ir allí, y esa flota de barcos, el almirante a cargo, ¿saben cómo se llamaba? El apóstol. Por eso es que la iglesia se movió tan rápidamente. La eclesía fue un movimiento de gentes, no confinado a edificios, sino diseñado para operar las 24 horas del día, 7 días a la semana, en el mercado, en la sociedad, para transformar no solo a personas, sino a sociedad también. Y al seleccionar el modelo de la eclesía en vez del templo o de la sinagoga, Jesús eligió una agencia más adecuada para triunfar en el mercado, porque su objetivo final no fue reproducir o expandir instituciones religiosas, como el templo, como la sinagoga, sino que su objetivo fue naciones discipuladas por medio de insertar la levadura del reino de Dios en la fibra social de la sociedad a través de la iglesia. Miren este párrafo porque capta la esencia del libro y del mensaje. La iglesia de Jesús no fue diseñada como un tanque de retención desinfectado y esterilizado en el que sus discípulos debían almacenar a conversos arrebatados de un mar turbulento y condenado a perecer, para guardar allí la llegada de un barco frigorífico que los traslade al puerto celestial para su procesamiento final. No, sino que su eclesía, ya sea en la expresión embrionaria del conventus, dos o tres, o en una versión más expansiva, fue diseñada
como el vehículo para inyectar la levadura del reino de Dios en la masa de la sociedad, apropiándose de las eclesías seculares para que primero las personas y luego ciudades y finalmente naciones fueran discipulados. Cuando yo reflejo en la historia de Argentina, Dios usó a Omar Cabrera, padre, y ahora Omar Cabrera, hijo, para hacer esto, aunque con otro vocabulario. Omar Cabrera tenía reuniones todos los días en clubes, en plazas, en lugares, y él nos enseñó cómo llevar el reino espiritual con un formato secular. Luego Dios levantó a Carlos Anacondia, que él también viene del mercado, viene del lugar de trabajo, es un empresario. Y Carlos Anacondia nos enseñó a hacer fuera de las cuatro paredes todo lo que nos habían dicho que jamás se debía hacer en público. Echar fuera demonios, recibir el Espíritu Santo, ser liberado, y vimos el resultado. Dios usó primero a Juan Zuccarelli y ahora a Teddy Rivelo para convertir cárceles en eclesías, un modelo que ha sido replicado en todo el mundo. Y yo recuerdo a Eduardo Lorenzo, que en mi estimación fue el pastor más influyente en cambiar los paradigmas pastorales en Argentina. Y él dijo que lo que ocurra el domingo en las cuatro paredes tiene que ser lo menos importante que va a ocurrir el resto de la semana. ¡Qué profundidad! Pero él no paró con apropiarse de la eclesía. Él convirtió mesas y púlpitos y hogares en lugares de reunión de la eclesía. Dice la palabra: día a día y en un mismo espíritu continuaban en el templo y por las casas comiendo, teniendo comunión unos con otros, orando y compartiendo la doctrina de los apóstoles, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a aquellos que habían de ser salvos. Pastores, ustedes son almirantes a cargo de una flota de barcos que está allí en los bancos, que los siguen, que los aman, pero ahora los tienen que soltar para que empiece con la casa. Por eso, cuando uno busca ejemplos de reuniones de iglesia en el libro de los Hechos, uno de los ejemplos más común es que comían juntos y la presencia del Señor estaba en ellos. Pero no para ahí. ¿Sabe de qué más se apropió? Del lugar de trabajo. Dice la palabra que todos los que habitaban en Asia, ¿cuánto? Todos, tanto judíos como gentiles, oyeron la palabra. Y eso era porque Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. ¿A quién usaba? A Pablo. ¿Qué usaba de Pablo? Las manos. ¿Qué estaba haciendo Pablo con las manos? No estaba predicando, no estaba imponiendo manos, estaba haciendo tiendas, estaba trabajando. Pero como Jesús, él estaba tan ungido que su túnica, cuando la gente la tocaba, se sanaba. Que cuando la llevaban a endemoniados, eran liberados. ¡Qué tremendo! En otras palabras, en el caso de Pablo, todo lo que se ponía en contacto con Pablo en el trabajo se convertía en un instrumento de transformación. Y como resultado, todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Pregunta: ¿quién hacía los milagros? Dios. ¿A quién usaba? A Pablo. ¿Dónde está Dios? Aquí. ¿Dónde está Pablo? No está. ¿Quién está? Tú y yo. Él quiere ungirte, Él quiere llenarte tanto para que todo lo que hagas al día afuera, en el lugar de trabajo, en la escuela, en el camino, cualquier cosa que toquemos como su eclesía,
se convierta en un vehículo para la transformación. Al concluir, una palabra, mis colegas pastores. Pastores, ustedes son almirantes que tienen una flota allí en el puerto. Denle la visión, únjalos y díganle como Jesús, hagan las mismas obras que yo, para que luego puedan hacer mayores obras que yo. Y toda la ciudad va a ser impregnada, porque la iglesia es el único organismo que tiene una filial en cada barrio y podría tener un representante en cada cuadra. Y comencemos reconociendo, no es mi iglesia, es la iglesia de Jesús. Y la iglesia no es un edificio, la iglesia es gente. Y cuando entendemos eso, las cosas empiezan a cambiar. Y si tú no eres pastor de púlpito, eres pastor del mercado. Allí donde estás es tu congregación. Allí donde tú vas, tú llevas el poder y la presencia de Dios. Y por eso yo ahora oro que el Espíritu Santo te bautice ahora, ahora, que caiga sobre ti, que se abran tus ojos, que te des cuenta que Jesús te dice, yo te edificaré porque tú eres mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Mi amigo, mi amiga, la hora ha llegado. Vamos adelante, somos la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán.